clave. Con esto están más lejos del descenso. Y es una gran alegría para este equipo que al final de todo se salvó milagrosamente, pero siguen conservando la categoría. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla. La presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Se viene este avance contundente, Lions por la punta. Le dio horrible a la pelota. ¡Se viene! ¡Sol! ¡Pedazo de zapatazo que ha clavado! Y con esto la pizarra 2-0. Ahí recupera la pelota en su área. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Gran centro. No lo hizo nada bien en esta. Qué feo cabezazo. ¿Se acercarán al rival? Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Cuando el arquero vuelva a ver la repetición de este gol, va a decir, trágame tierra, qué equivocación más infantil. Le regala la pelota al contrario y este no le perdona. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Levantan bien el balón. ¡Ojo con esto! Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Quiere este espacio Lions en el lateral. Un centro que no sale bien. Vamos directo al saque de arco. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Está reclamando compañía. Para pelota le era chica. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Metió el centro. Rebote de palo. ¡Gol! Partido está tomando otro rumbo. Sí, Fernando, todavía están salvándose del descenso, pero cuidado que están ahí, al borde del precipicio. En la pizarra, la evidencia de este festival de goles, 2-2. 10. Ahí nomás, no pasa la pelota. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Sigue, no abandona el ataque. Bien defendido ese centro. Pase largo, demasiado largo. Siempre a tiempo, con un buen despeje. Una pelota que no significa problema alguno para el arquero. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Ahí nomás estuvo del tercero. Es una lástima, porque lleva en su cuenta personal 2 goles y este hubiera sido la guinda del pastel. Justo les ha quedado la pelota. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. La bocha que cambia de dueño. Mira la trayectoria de la pelota. Anderson. Lo aguantó la presión y se le fue la pelota. Bien, abajo, ahora sacarán de manos.
va la pelota al área. Ojo en este, pueden aprovechar para ganarlo. Ahí va a meter el córner. Y este es el final del primer tiempo. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Y de ahí le pega. ¡Qué buena tapada! Se viene el tiro de esquina al área. Ahí no más, hasta ahí no más llegó el peligro. Después de la falta se viene este tiro libre. Sigue ahí con la pelota. Buena pelota metió. Muy fácil el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Centro magnífico. Es sino más, ya no hay más peligro. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil, empujarla y salir a gritar el gol. 3-2 en la pizarra, vaya festival de gol. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Acaba de evitar el gol. Gran bloqueo. Atacando por la banda Lions. Va el segundo palo. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. Sanción en esta falta al borde del área. Esto va a traer peligro. Y es así como termina el peligro. Demasiada presión para soportarla. 10. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Esto es lateral. Ha recuperado la bocha. Le van a dar la ley de la ventaja. Esta no le iba a dejar pasar. Hay tiro libre. La referí que espera que termine la jugada y después va a sacar la tarjeta amarilla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ahí va, buen pase.
picó el balón. ¡Ahí está! ¡Tremenda definición! ¡Espectacular lo que hizo! Empaló la pelota y la clavó por arriba. ¡Impresionante! ¡Qué categoría! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Yo no sé si lo hizo porque era la última opción que tenía, pero realmente lo que ha hecho este jugador es impresionante. Tal y como venía por arriba del arquero, y fíjate cómo entra la pelota, mansita hasta el fondo de la red. Andreas. ¡Ahí está! Un maravilloso bloqueo. Y la hinchada apoya de manera incondicional para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias. Va el cabezazo, pero vaya trabajo defensivo. Alex Corio. That's Alex Corio. Please meet your party at reception. Intercepta y sale bien con el balón. Acá la colegiada que vistó falta y sanciona este tiro libre. Se ha decidido nomás por la advertencia verbal, la referí. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Metió centro peligroso. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Mira qué bien, la presión alta. Para eso se hace. Le ha pegado horrible al balón. Ahí saque de manos. En 10 minutos se termina todo. Tapa bien esa pelota. ¡Qué manera de regalar la pelota! Aprovecha Lyons y se manda por la punta. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Márquez. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Esto parece que fuera de juego. Ya solo 3 minutos. Le están quedando el partido. Ha recuperado muy bien, valiente. Gran centro. Si la vida fuera así de fácil, ¿no? Todos fuéramos arqueros. Bueno, ya saben, la referida dice que jugamos 3 minutos más. Ambicioso el pase. ¡Ahí va el disparo! ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Atacando por la banda Lyons. Esta es clara de gol. ¡Ahí está! Este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran